joven rockero peruano Diego Dibós está literalmente, como se dice en criollo, rompiéndola en el más importante reality musical de la televisión hispana de los Estados Unidos. ¡Vive el sueño! Thaís Casalino y Orlando Canepa estuvieron con él. Adelante. Puedes dejar de rezar. ¡Diego Dibós! Me voy a tomar el riesgo porque creo que de eso depende el éxito de las personas. Depende del riesgo o de la capacidad que tengamos para tomar un riesgo. Eso siempre es lo que nos va a diferenciar de todos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Cómo dice? Diego, primero que todo, es de todos ellos el más músico en general. O sea, Diego no solamente llegó como cantante aquí, sino yo creo que encuentro en él como un cantautor también. O sea, que canta, compone, músico, arregla. Amor jugado, me tomas, me dejas, me escribes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Ella es Ana Isabel. Es también una de las favoritas en este show. Ay, qué lindo. De llegar a la final y llevarse el show, ¿no es cierto? Aunque no sea, creo que yo me lo llevo. Estamos bien para hoy, tenemos ya todo. Hay que practicar la canción y los movimientos en el escenario, pero lo vamos a hacer mañana. Hoy más que nunca, Diego Dibós vive su sueño intensamente. Lejos de casa, a cientos de kilómetros de su gente, pero al lado de su música. Te cierran puertas y te dicen sigue, compadre. Hay algo que te dice sigue, 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 sigue. Y tú sigues, y tú sigues, y tú sigues. Me enamoré de mi esposa, me caso con ella, sigo en esto, sigo tocando puertas cuando supuestamente hay gente que... Y este pata se retiró de la música, ¿por qué? No, si ya se casó y bueno, tú sabes, hay que mantener la casa. Nada, ni con eso. Me casé, seguí, mi esposa se sumó a mi tocadera de puertas. Ya salió embarazada, tuve a Juan Diego tiene 3 meses. Seguimos los 3 tocando puertas, ¿me entiendes? Hay algo que siempre, o sea, que te va diciendo que no pares. Y yo creo que esta última puerta que se me ha abierto, que ha sido la del programa. Son esas ganas de triunfar fuera, o tal vez su apasionada fuerza interior, lo que lo ha llevado a 2 fechas de la gran final, en uno de los realities más vistos de los Estados Unidos. Un concurso para Masters, que anda bien peleado, que le ha permitido conquistar al público latino. Mujeres, que nos tiran por el mundo. Donde sus contrincantes, cada uno de ellos, es un gran cantante reconocido en su país, con una trayectoria detrás. Este es el sueño de Diego Dibós, que hoy puede hacerse realidad si usted, desde su celular, aquí en el Perú, lo apoya. ¡Estás a salvo! Son las 4 de la tarde y estamos camino a los estudios Greenwich, en South Miami. Una filial de la cadena Univisión, desde donde se transmite todos los domingos en horario estelar, Viva el Sueño, el reality más visto por los latinos en Norteamérica. Diego nos espera con la puntualidad que lo caracteriza. Hola. Lleva 38 horas sin dormir. ¿Cómo te va? Y hace 2 horas acaba de llegar de un vuelo de Las Vegas, porque los concursantes fueron invitados al Grammy Latino. Y hemos regresado sin dormir, así con las mismas, a las 9 de la noche al aeropuerto de Las Vegas. Sí, hemos venido para acá, para Miami, hemos llegado 11 de la mañana. Supuestamente podíamos dormir unas 3 horas, pero no dormí nada. Así que me disculpan la cara de loco. Ahora moreto. Así de fresco y cercano nos presenta su gente. Amigos que ha logrado hacer en estos 3 meses de convivencia. Acércate. Con sus tristezas y alegrías, su euforia y su melancolía, así es como me gusta a mí la vida. O sea, sí creo... ¡Ah! A traición.
El nivel del concurso es altísimo. A dos fechas de la final, sus principales contrincantes son estos chicos de Son de Tambora. Ya no te tengo porque se apagó, el único testigo desapareció, recuerdo de amor. La foto se me borró. Ah. Pedro, la voz principal de los coros de Gloria Trevi. Y Marisabel. Una puertorriqueña que esta fecha se dúo con él y que se mantiene en el programa, no solo por los votos de sus compatriotas, sino también por su gran talento. Aunque Diego, en el ensayo, nos demuestra que bien